¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 16 de junio del año 2021. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información para usted. Más detenciones se registran en las últimas horas. Todas estas noticias las estaremos desarrollando a lo largo de estos 60 minutos. Antes queremos saludar a quienes fuera de nuestras fronteras también están pendientes de la situación de nuestro país en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Ponemos a disposición suya nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Lo hacemos hablando sobre la situación de COVID-19 en nuestra nación. Y es que Nicaragua ha recibido 120.000 nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, contratadas directamente con el Fondo Directo de Rusia. Veamos más detalles en el siguiente reporte. El gobierno de Nicaragua anunció la adquisición de 120.000 nuevas dosis de vacuna Sputnik V para continuar con la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el país. Según la información detallada en el medio digital oficialista, el nuevo envío fue recibido la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por el asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional, Laureano Ortega, la ministra de Salud, Marta Reyes, y el embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Kokolinov. Confirmaron que las vacunas han sido contratadas con el Fondo Directo de Rusia. El embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Kokolinov, dijo estar contento por recibir otro lote de vacunas Sputnik. Estamos muy contentos por recibir otro lote de la vacuna rusa Sputnik V. Es la segunda dosis y eso significa que eso permite seguir el cronograma de vacunación de la población nicaragüense. Es una vacuna muy eficaz, comprobada a nivel internacional, y eso significa salvar más vidas humanas. Para nosotros es muy alegre ayudar a nuestro socio estratégico en América Latina, en el mundo, al país hermano para Rusia, Nicaragua. Y yo quisiera decir que nosotros vamos a suministrar más nuestra vacuna, porque la capacidad de producción de esta vacuna está en aumento y esperamos que los próximos suministros serán más regulares y con más frecuencia. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que con esta vacuna van a terminar de complementar el esquema y también iniciar nuevos grupos a proteger e ir alcanzando el 70%. Recientemente, el Instituto de Gamaleya había informado la ampliación del periodo en la aplicación entre la primera dosis y la segunda a 90 días. Actualmente, Nicaragua avanza a pasos lentos en el desarrollo de la jornada de vacunación. Apenas se está aplicando la segunda dosis de la vacuna Covishield donada por el mecanismo COVAX y únicamente se han inoculado al 2.35% de la población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Siempre sobre temas vinculados a la salud y a las vacunas contra el coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud aseguran que están buscando los mecanismos para adecuar las donaciones de las vacunas que han sido proporcionadas por Estados Unidos al mecanismo COVAX. También hacen referencia a los funcionarios de la OPS a la llegada de los huracanes en el Caribe, por lo que afirman esto puede ser una situación de bastante preocupación debido a que se pudieran generar rebrotes de coronavirus. Informaron autoridades estadounidenses, Nicaragua está dentro de la lista a recibir vacunas Pfizer contra el COVID-19, pero el país no cumple con la cadena de frío para mantener las vacunas, lo que ha causado un poco de dudas. Ante esto, la Organización Panamericana de la Salud dijo que desde el mecanismo COVAX se encuentran estudiando la posibilidad de adecuar el ingreso de las vacunas donadas por Estados Unidos para Nicaragua. Nosotros estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos ha armado una fuerza tarea donde nosotros participamos exactamente para revisar bien de las vacunas que Estados Unidos puede hacer la donación, que son vacunas de Pfizer o de Moderna o de Janssen, cuál es la mejor adaptada para la realidad del país. O sea, no se va a enviar vacunas que necesitan de una cadena de frío de ultra congelación para un país que no tenga esa capacidad. Entonces, eso se va a armar de manera que se pueda utilizar de la mejor manera, de la manera más rápida y adecuada las vacunas, porque no se puede dejar que vacunas que están, que tenemos en cantidad mucho menor que gustaríamos de tener, se puedan desperdiciar. Así que eso se está revisando con mucho cuidado para cada país para tener la mejor solución de enviar las vacunas. Gracias. También se refirieron ante la temporada de huracanes en el Caribe, por lo que afirman que el sistema de salud debe estar 100% operacional para evitar brotes. La OPS ha organizado una serie de reuniones con las autoridades nacionales, con organismos internacionales y con expertos sobre cómo enfrentar una temporada de huracanes, pero también cómo enfrentar temporadas de invierno en el contexto de la COVID-19. Hemos sido testigos de la devastación que ocasionaron los huracanes, particularmente en Centroamérica, el año pasado, donde alrededor de 10 millones de personas fueron afectadas directamente por esos huracanes y donde hubo un daño a los servicios de salud, que por supuesto tuvieron impacto también en el incremento de casos de la COVID, porque muchas personas tuvieron que ir a albergues temporales, donde las condiciones eran favorables para la transmisión del virus. En este caso es muy importante asegurar que los servicios de salud continúen operacionales en todo momento. En particular, cuando hablamos de servicios de salud, nos referimos a los puestos, los centros de salud, los hospitales, pero también los sistemas de diagnóstico, es decir, los laboratorios, otros tipos de servicios que proveen programas de salud pública, asegurar que existan camas, por ejemplo, de hospitalización, de cuidados intensivos, y que los centros o lugares donde las personas tienen que estar en cuarentena o en aislamiento, estén protegidas y estén funcionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Vamos a cambiar completamente de tema y es que las autoridades de la Policía Nacional han informado de la detención del ciudadano Luis Alberto Rivas Anduray, quien es presidente ejecutivo del Banco de la Producción o BAMPRO. Así lo hicieron saber las autoridades a través de una nota de prensa que vamos a leer a continuación. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua. El día de hoy, martes 15 de junio del 2021, fue detenido el ciudadano Luis Alberto Rivas Anduray, quien es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. La policía realiza las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales. Esto que acabo de leer es la nota de prensa oficial de la policía en relación a la detención del presidente ejecutivo del BAMPRO, Luis Alberto Rivas Anduray, ocurrida la noche de ayer en su casa de habitación. Pero también la institución financiera BAMPRO ha emitido un pronunciamiento, que es el que usted está viendo en pantallas, y dice lo siguiente: comunicado importante. El día de ayer, en horas de la noche, tuvimos conocimiento de la detención de nuestro presidente ejecutivo, doctor Luis Alberto Rivas Anduray, a quien se le está siguiendo un proceso bajo la Ley 1055,
Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Estamos seguros de la calidad moral del doctor Rivas y confiamos que se podrá esclarecer su situación. Banpro Grupo Promérica, como institución responsable, ratifica su apego a las leyes vigentes en nuestro país, dado en la ciudad de Managua los 16 días del mes de junio del año 2021, y firma este pronunciamiento de Banpro Juan Carlos Argüello Robelo, gerente general de Banpro Grupo Promérica. Es la información de la detención del presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, ocurrida la noche de ayer. Por un lado, la policía notifica que en efecto fue detenido por las autoridades y también esto fue confirmado por la entidad financiera a través de este comunicado que se ha divulgado esta mañana a través de redes sociales. Vamos a continuar con más noticias. Hablando de detenciones, se cumplen 7 días desde el arresto al político opositor leonés José Palé. Sus familiares se encuentran preocupados porque no conocen ninguna información respecto a la detención. Expresan también que el doctor Palé se encuentra afectado por sus padecimientos crónicos y es lo que más causa preocupación en su esposa. Veamos. Soy Gilma Erdosia, esposa de José Palé. José tiene ya 7 días de haber sido detenido. No hemos podido verlo. No sabemos nada de él. Tiene muchísimos problemas de salud. Tengo temor de que su salud esté quebrajada. Los problemas de salud de José requieren de una atención y alimentación especial que no creo esté recibiendo. Sus problemas de salud hacen una combinación muy grave que puede generar una crisis peor de no ser atendido debidamente. De nuevo agradezco a todos los amigos el apoyo que nos han brindado a mis familiares y a mí, y les pido oraciones por su salud. Muchas gracias. Eran declaraciones de Gilma Erdosia, esposa del doctor José Palé, quien fue apresado en su vivienda hace 7 días, según denuncian sus familiares. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, reaparece el precandidato opositor Medardo Mairena. Ha sostenido un encuentro con dirigentes del Partido Ciudadanos por la Libertad. Los detalles de esta reunión se los tendremos al volver. Estamos de regreso con mucha más información en Noticias 12, las 12 del mediodía con 27 minutos. Vamos a continuar informándoles, y es que el ejército de Nicaragua ha incautado ha dado un duro golpe al narcotráfico. Desde las comunidades de Santa Rosa, 8 kilómetros al noroeste del municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, las autoridades militares realizaron la incautación de al menos 1.030 óvulos de marihuana a un ciudadano nicaragüense de nombre José María Ochoa, de 49 años de edad, quien habría ingresado por pasos no habilitado Cerro de Jesús María, procedente de la República de Honduras, y a bordo de una camioneta color blanca, placa NS-2014. La persona retenida, la droga y el vehículo fueron entregados a las autoridades correspondientes, según la nota de prensa que ha emitido el ejército de Nicaragua. Repetimos, esta incautación ocurre el pasado 15 de junio, durante un retén militar que se ubicaba en el puente del río Las Brisas, comunidad de Santa Rosa, a 8 kilómetros al noroeste del municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia. Ahí se incautó 1.030 óvulos de marihuana al ciudadano nicaragüense de nombre José María Ochoa, de 49 años de edad, quien habría ingresado por paso no habilitado, conocido como Cerro de Jesús María, procedente de la República de Honduras, y a bordo de una camioneta color blanca, placa NS-2014. Tanto la persona
detenida, como la droga y el vehículo, fueron entregados a las autoridades correspondientes, según esta nota informativa del Ejército de Nicaragua. Continuamos con más noticias, y es que información proporcionada por algunos medios locales en Huaspán. Se registran lluvias muy fuertes que ha provocado la crecida de ríos en diferentes zonas. Esto ha complicado también incluso la comunicación entre algunas comunidades. Debido a las ondas tropicales que han impactado en el Caribe, ha generado la crecida del río Guaguabún, lo que ha obligado a las autoridades del gobierno regional autónomo a suspender el paso por el río Guagua. Esto por seguridad de los usuarios, según reportan medios locales. Esto que usted ve es el único medio de comunicación o el único medio de transporte que conecta a estas comunidades a través del río Guagua, y está suspendido este transporte hasta que puedan disminuir el caudal del río Guagua y que se pueda nuevamente comunicar a las autoridades a través de esta especie de barcaza que funciona en la zona. Estaremos pendientes al desarrollo de estas crecidas de ríos que están provocando algunas lluvias que ya están afectando la zona del Caribe nicaragüense. Continuamos con más noticias. El precandidato opositor Medardo Mairena reapareció esta mañana en una reunión con dirigentes del Partido Ciudadanos por la Libertad. Mairena, de alguna manera, ha asegurado que ha detenido su aspiración presidencial debido a la detención de más de 15 opositores ocurridas en las últimas dos semanas. Veamos declaraciones del campesino Medardo Mairena. Esta pequeña reunión, tal vez imprevista, obedece pues a la preocupación que tenemos todos los nicaragüenses por lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Dentro de Nicaragua, obviamente, como ustedes han visto, también pues querer saber un poco de mis colegas, ¿verdad? Precandidatos que obviamente están detenidos, como también muchos hermanos de lucha que obviamente están detenidos en la cárcel. Entonces, querer pues saber cómo están, si por acá se podía conseguir información, ya que de la otra parte pues no se ha podido conseguir ningún tipo de información, ¿verdad?, sobre el paradero de ellos. Solo hemos sabido a través de los familiares de que no les han permitido pasar alimento, que no les han permitido que ellos puedan de alguna manera ser visitados por su familia, y es parte de la preocupación que nosotros tenemos como nicaragüenses, que creemos en la justicia, creemos en la democracia, y por supuesto que todo este esfuerzo que se ha venido haciendo ha sido con el objetivo de querer lograr justicia, democracia o la democratización para que haya un Estado de Derecho en este país, y por supuesto que los nicaragüenses, ¿verdad?, como nicaragüenses, seamos lo que decidamos el destino de este país, como nosotros lo queremos próspero, como nosotros podemos llevar la construcción de la Nicaragua que soñamos. Medardo, ¿has tenido algún indicio de que las autoridades de la policía quieran detenerte, tal y como sucedió con el resto de precandidatos, por un lado? Y por otro lado, ¿continúa en pie tu inscripción en la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Bueno, hasta este momento, como ustedes saben, pues siempre he tenido Managua por cárcel, ¿verdad? Siempre he estado dentro de Managua, dentro de lo que cabe. Obviamente en estos momentos pues no estamos como por solidaridad también con los demás precandidatos que están detenidos, y obviamente pues más preocupado por la situación de Nicaragua. Creo que en estos momentos pues no es como el momento de estar hablando de precandidatura, sino es ver cómo nosotros de alguna manera, el pueblo de Nicaragua, de alguna manera podamos lograr la solidaridad con los familiares de secuestrados políticos. ¿Se descarta entonces tu preinscripción, tu aspiración presidencial? No es que se descarte, ¿verdad?, sino que en estos momentos la preocupación de todos los nicaragüenses obviamente es cómo nosotros logramos de alguna manera que los nicaragüenses podamos lograr un entendimiento en pro de que todos podamos sentir como nicaragüenses y no como enemigos adversarios. Dardo, vos decís que todavía no es momento en este contexto de hablar de precandidaturas o aspiraciones presidenciales, pero el calendario del Consejo Supremo Electoral continúa avanzando y en algún momento se acerca el cierre de inscripción de candidatos. Bueno, todavía creo que estamos a un mes y algo, ¿verdad?, para tomar la decisión, pero en todo caso yo creo que el pueblo ha manifestado la preocupación de poder lograr ese ejercicio democrático para que podamos lograr
la democratización de este país, por supuesto que los nicaragüenses, pues ya de una vez por todas termine esta pesadilla y podamos vernos todos como una sola familia nicaragüense. En esto yo no puedo responder, ¿verdad?, por la decisión que ellos van a tomar. Yo, como les dije, esta reunión, pequeña reunión, ha sido con el objetivo de querer saber un poco más de mis colegas que lamentablemente están detenidos. Quisiera tal vez opinar qué puede estar pasando, ¿verdad?, pero lo que sí sé, pues que no es fácil estar ahí, que no es justo estar ahí, porque creo que de alguna manera lo que se ha pretendido es lograr que podamos ir a un proceso electoral donde en realidad podamos participar libre y podamos tener libertad para movilizarnos. Obviamente en un proceso de campaña se necesita movilizarse a nivel nacional para hacer las visitas territoriales, y eso pues lo que se ha pretendido. Creo que aquí la intención del pueblo de poder lograr ir a un proceso electoral es más que sana, ¿verdad? Tratando de una lucha cívica que nos permita lograr participar en un proceso electoral. Ahí teníamos declaraciones del precandidato presidencial opositor Medardo Mairena en relación a su aspiración presidencial, que según él no es momento en este contexto de hablar de esa posibilidad. Continuamos siempre sobre esta misma temática. El Ministerio Público informó de la ampliación del periodo de detención de tres miembros del movimiento UNAMOS, Víctor Hugo Tinoco, Suyen Barahona, y también Hugo Torres. Adicionalmente, en este comunicado se ha informado de que continúa avanzando la investigación contra Juan Sebastián Chamorro en el caso de Funides. Veamos más detalles. Víctor Hugo Tinoco, Suyen Barahona y Hugo Torres han sido enviados por 90 días a prisión bajo investigación, informó el Ministerio Público en un comunicado. Son señalados por supuestos indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad a la ley 1055. Además, presuntamente habrían realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, y habrían incitado públicamente en foros nacionales e internacionales a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y de sus instituciones. En el caso contra Juan Sebastián Chamorro por presuntos actos ilícitos en Funides, el Ministerio Público indica que fue citado Terencio García Montenegro, pero este justificó su ausencia debido a razones de salud. Sobre Juan Sebastián Chamorro no se conoce mayor detalle de su detención. Así lo denunció su esposa Victoria Cárdenas y su abogado internacional. Desde que se llevaron a mi esposo, Juan Sebastián, no he tenido contacto con él, no lo he podido ver, y mi familia y yo tememos por su seguridad y por su vida. Él tampoco se le ha negado el derecho a la defensa, y él está totalmente incomunicado y sin asistencia legal. Se le están violando todos sus derechos humanos y su presunción de inocencia. Quiero decirles que Juan Sebastián es un patriota que siempre ha luchado por Nicaragua. Desde que yo lo conocí, hace más de 30 años, siempre ha querido estar aquí haciendo algo por su patria, por el desarrollo de Nicaragua, por la parte social, por la parte económica, para que sea un país próspero, donde todos los nicaragüenses podamos vivir con dignidad, en prosperidad, con seguridad y en paz. En total son 15 opositores detenidos a quienes se les está aplicando las normativas aprobadas por el FSLN en la Asamblea Nacional en diciembre del 2020. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a cambiar completamente de temas. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Tenemos siempre lo que son condiciones de formaciones ciclónicas, una baja presión con probabilidad de desarrollo en los próximos 5 días de un 60% frente a las costas de México. En la zona del Golfo de México también otra zona de baja presión con probabilidades de un 80% en los próximos 5 días. Una onda tropical número 3 que va circulando ya sobre las costas entre Guatemala y El Salvador. Y mantenemos una onda tropical número 4 que viene circulando hacia el Caribe nicaragüense para el día jueves, que tendremos el ingreso de esta onda tropical. Esta es la onda tropical número 3. Esta
de la onda tropical número 4 que se acerca al Caribe nicaragüense, la número 5 y la número 6 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día jueves esperamos que esta onda tropical se combine con una baja presión junto con otra onda tropical, la número 4, que se acerca al Caribe nicaragüense para este día jueves al mediodía en horas de la noche. La onda tropical número 5 continúa sobre el Caribe de Centroamérica pasando las Antillas Menores y la onda tropical número 6 continúa su ruta del Atlántico hacia el Caribe. La onda tropical número 4 ha comenzado a ingresar en las horas de la noche del jueves, ingresando al territorio y siguiendo su trayectoria sobre el día viernes sobre el territorio, y mantenemos siempre la onda tropical número 5 acercándose hacia el Caribe central de Nicaragua, como también la onda tropical número 6 hacia Antillas Menores. Este es el comportamiento para el día de hoy. Mantenemos condiciones después del mediodía de bastantes posibilidades de lluvia, despejándose para en horas de la tarde y esperando para el día viernes el ingreso de la onda tropical 4. Las temperaturas mínimas para la zona de occidente 24 grados centígrados, Managua, Masaya, Granada de 22 a 24, Carazo Río de 22 a 25, Madrid, Sinaloa, Segovia de 20 a 21, Estelí, Jinotega, Matagalpa 20 grados centígrados, Boaco, Chontales, Río San Juan de 22 a 24, Río Blanco a Nueva Guinea de 22 a 23, Triángulo Minero 22 a 23, Caribe 24 a 27, las temperaturas máximas en occidente de 29 a 31, Managua, Masaya, Granada 28 a 29, Carazo Río de 28 a 29, Madrid, Sinaloa, Segovia de 27 grados centígrados, Estelí, Jinotega y Matagalpa de 25 grados centígrados, Boaco, Chontales, Río San Juan de 29 a 30 grados centígrados, Río Blanco y Nueva Guinea de 28 a 30, Triángulo Minero 27 a 29, Caribe 26 a 28. Estos promedios casi en la mayoría del territorio nacional estarán entre 1 a 26 kilómetros por hora y se mantiene pues siempre la tendencia de posibilidades de lluvia durante el transcurso de este día. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted. Continuamos con más informaciones en Noticias 12. Dirigentes del partido Yatama aseguran que aunque están en la lista de partidos políticos a los que el Consejo Supremo Electoral les entregará credenciales para participar en las elecciones programadas para noviembre próximo, hasta el momento no han recibido absolutamente nada del Poder Electoral. Así lo dijo el diputado Brooklyn Rivera. Estamos en la lista a ser entregado en los próximos días. Pues lo que nos correspondería en todo caso son los representantes de Yatama en las estructuras electorales regionales, tanto en el norte como en el sur, que por ley estamos limitados al ámbito de las dos regiones autónomas. A eso nos corresponde y luego continuaríamos con los representantes municipales, en este caso 7 municipios del Caribe Norte y otros 8 en el Caribe Sur. Entonces, esos son los representantes que hemos entregado por ley que nos correspondiendo. Entonces, el Consejo está entregando los credenciales, que significa que son pasos que está dando dentro del actual proceso, ¿verdad? Para avanzar según el calendario electoral. Una vez entregadas las credenciales, ¿qué paso a seguir por parte del Consejo Supremo Electoral? En este caso, ya las organizaciones acreditadas y representantes van a hacer gestiones, ¿verdad?, en las estructuras electorales en diferentes niveles, regional, municipal, y continuaría con la junta receptora de voto, ¿verdad? Entonces al Consejo le corresponde ir ordenando pues las regulaciones de las acreditaciones en los distintos niveles de participación de parte de las agrupaciones políticas que están inscritos, que son 8 entre alianza de partidos y partidos políticos, y en este caso de la costa el único agrupación que va a participar es Yatama, de parte de los pueblos indígenas, como siempre hemos persistido y sobrevivido y estamos ahí firmes, pues ver si avanzan las condiciones y se abre un proceso
más transparente, entonces podamos realmente dar una batalla electoral que esté a nuestro alcance. ¿Usted estaría buscando alguna alianza, unidad con diferentes partidos, digamos? Usted antes era alianza con el Frente, ¿esta vez no han tenido pláticas sobre eso? Bueno, el periodo de alianzas políticas ya ha pasado según el calendario electoral. De hecho, puede haber cualquier respaldo a base de entendimiento entre las diferentes agrupaciones. Nosotros, aunque estamos en principio abiertos, a esta altura pues todavía no estamos claros con el panorama. Lo que estamos seguros es participar con nuestras casillas limitadas a las elecciones para diputados regionales. Para los otros espacios de participación, las diputaciones nacionales, centroamericanas y el presidente, todavía no estamos explorando posibilidades. En su momento, con el Frente hemos sentado a hablar, pero ellos no quieren asumir compromisos concretos, más bien quieren dejar todo después de las elecciones. Nosotros creemos que ellos están en el gobierno y tiene que cumplir. Algunos dirigentes del sector panificador aseguran que Nicaragua se ha convertido en el principal consumidor de pan en la región centroamericana. Veamos. Bueno, se ha estabilizado bastante, ¿verdad? Se dio una escasez de plástico, ¿verdad?, empaques para bolsa, pero esto ya unos dos meses que ya se estabilizó. Precio de la harina ya, pues, que se especulaba un poco, también se estabilizó, ¿verdad?, ya con la llegada de las 30.000 toneladas métricas, más las otras que están por llegar. Pues yo creo que para lo que el resto del año no hay problema con eso. Y el resto de importaciones de materia prima, pues yo creo que están estables. Pues el sector panificador últimamente, pues cuando se dan problemas, lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, como cámara, como empresarios, es que tenemos una muy buena relación con todo el sector centroamericano empresarial y ellos pues están para colaborarnos, para ayudarnos y para sacar adelante pues nuestras micro, medianas empresas, pues colaborando. Si Costa Rica tiene un producto, nos facilita, si El Salvador, Guatemala, Honduras, entonces estamos nosotros también para ayudarnos todos. Es decir, ha habido desde hace mucho tiempo una buena relación empresarial entre el sector centroamericano de los importadores y exportadores de materia prima para el pan, que eso nos ha ayudado mucho. Pues los años que llevamos de relación comercial hace que nosotros pues no se escaseen tanto las materias primas. Pues. Ahora, don Juan Pablo, ¿cómo está el consumo, la comercialización de los insumos para la panificación con aquellas panaderías de los barrios que son a las que ustedes proveen los servicios? Mire, normalmente el sector que más consume es el sector popular, el sector del barrio. Ha estado bastante bien, estamos monitoreando los departamentos hay que felicitarlos porque están haciendo un buen pan, están haciendo pues un precio ajustado a la realidad. Pues eso me alegra mucho de que monitoreamos Centroamérica y Nicaragua en medio de esta crisis es el que más está consumiendo pan. Otros países, por la cuestión de cuarentena, por la cuestión de las medidas sanitarias y los protocolos, muchas empresas centroamericanas cerraron, no tuvimos tanto cierre. Nosotros sí tuvimos, ¿verdad?, pero también no alarmante el cierre. Poco a poco, ¿verdad?, ayudándonos todos, ¿verdad?, hemos ido estabilizando el sector, ¿verdad?, de tal manera que no hay escasez, no hay especulación de precios y sigamos trabajando. Esto, de igual manera, esto es una cuestión de que el gremio, ¿verdad?, con todo lo que, y el Consejo Nicaragüense de la Micro y Mediana Empresa también, que hemos ido colaborándonos para hacer leyes, para hablar donde tenemos que decir las cosas para que no nos afecten, ¿verdad? Esperamos que el gobierno siempre sea, ¿cómo se llama?, colaborador, ¿verdad? No estamos pidiendo, sino que pues, el sector aduanero, el sector que corresponde a dinamizar la economía, pues estemos pues para eso, para sacar adelante el sector. ¿Qué tanto movimiento comercial se registra pues en el marco de la celebración del Día del Padre? ¿Ustedes tienen algún repunte previsto?
hay un repunte de un 10-15% de más. Se mira, pues, porque la mamá hay un 40% de venta, ¿verdad? De lo normal. El día del padre normalmente no es lo mismo, pero sí, hay mucha gente que celebra a sus padres, porque recuerden que cuando hace falta la madre, pues el padre es el que le corresponde. Entonces hay muchos hijos que le celebran ese día, igual que la familia. Entonces esperamos que la otra semana, que cae 10 semanas, pues también tengamos ese lugar los papás, ¿verdad? Que los hijos pues celebren con su papá. Y sí, se está viendo ya encargo, ¿verdad? Por adelantado de pasteles, de panes para la cena, y estamos en ese, ¿cómo se llama?, en esa dirección de seguir trabajando en pro del desarrollo empresarial de la industria panificadora. Vamos a continuar con más informaciones. Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos afirman que ha habido un incremento en cuanto a las denuncias por violaciones a derechos humanos en nuestro país. Sí, efectivamente, en estas últimas semanas hemos visto un incremento en cuanto a la parte de la denuncia. Nosotros actualmente estamos reportando prácticamente más de 600 denuncias en lo que va del año. Eso significa, y sobre todo en estas últimas 2-3 semanas, de que efectivamente la población pues están poniendo denuncias por diferentes violaciones de derechos humanos. Ellos se sienten de que están siendo asediados, están siendo perseguidos, y pues obviamente la mayoría de ellos pues también han manifestado las intenciones que también tienen de salir fuera del país. ¿Qué procedimiento, realiza la CPDH ante esta denuncia? ¿Y si todas son solo por asedio, así es? Asedio y persecución, sí. Bueno, nosotros como CPDH somos un organismo bastante responsable, ¿verdad?, ante la población. Y en primer lugar, cuando nosotros recibimos la denuncia, el usuario pues dice lo que estime a bien. Recibimos la denuncia, efectivamente, y comenzamos a solicitar la aportación de pruebas de lo que nos están diciendo, o sea, el soporte de su denuncia. Y ahí nosotros decimos si efectivamente existe o no existe una violación de derechos humanos, y posteriormente hacemos algún tipo de gestión para la restitución de ese derecho, para velar que esta persona pues se tenga algún tipo de protección por parte del Estado. ¿Estas denuncias mayormente de qué departamento se están dando? Bueno, la verdad es que vienen de todos lados. Nosotros hemos observado de que existe un incremento, sobre todo aquí en Managua, que es el municipio que tiene la mayor cantidad de las personas que han sufrido asedio, persecución. Sin embargo, no podemos olvidar las partes, por ejemplo, como Chontales, Boaco, Río San Juan, que efectivamente han también manifestado un incremento en la parte de las denuncias. Ahora, ¿ustedes qué recomendaciones le brindan a estas personas una vez que vienen aquí a CPDH, lo atienden? ¿Y qué paso a seguir ustedes les recomiendan? Bueno, cuando vengan aquí a CPDH, lo más importante es que aporten las pruebas, ¿verdad? Nosotros tenemos un mecanismo de acción en el cual, después de que se presenta la persona, presenta las pruebas para determinar si existe o no existe una violación de derechos humanos. Eso significa de que si estamos hablando de un proceso judicial, pues tiene que traer el expediente para que nosotros lo analicemos, revisemos, y también nosotros realizar las investigaciones pertinentes acerca del caso para determinar si existe o no una violación de derechos humanos. ¿Estas denuncias podrían ir incrementando? Creo que el patrón está... es bastante claro, sí existe una clara evidencia de que posiblemente siga incrementándose. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Buena tarde y feliz almuerzo.